Y hoy está Muñequita de Papel, ¿o no, Caro? ¿Caro? Claro. Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro del bellísimo Teatro Real y en este momento sobre su escenario. En una obra muy particular que se va a estrenar hoy por la tarde y mañana va a estar también aquí en el Teatro Real, que es Muñequita de Papel. Una obra con una historia que podría pasar, ¿no? Un niño que se queda sin electricidad, por ende, queda desconectado. Totalmente, queda desconectado, sin celular, sin tablet, sin televisión. ¿Y qué sucede ahí? Tiene que recurrir a los juegos y a la conexión con la otra persona que está al lado. ¿Qué es la abuela? Que es la abuela, que es su fiel amigo Cucú, que es su cómplice. Y Muñequita de Papel, que mágicamente viene a interactuar y a jugar conmigo. Qué buena idea esto de generar que los chicos vuelvan a tener imaginación, ¿no? Algo que me parece que está un poquito perdido por culpa de las redes. Sí, exactamente. Un poco la idea de Marina Bulafia, la directora, era como traer de vuelta esos juegos de antes, esos juegos que usábamos con nuestras abuelas o con nuestras mamás, y que ahora, en este momento, cuando se corta la luz y ya no tenemos más conexión, no tenemos más wifi, tenemos que volver a usarlo. A la escondida, al viejito congelado, y a todos esos juegos, al Aldón Pirulero. Claro. ¿Y qué pasa con esta abuela? Que me imagino que se vuelve creativa y también empieza a contar historias. Y obviamente siempre los nietos están atrapados por esas historias de las abuelas. Sí, Alcira está un poco preocupada porque Nicolás no solo que está todo el día conectado, sino que esa conexión lo lleva a no empatizar mucho con los amigos, con los vecinos. No es mucho de salir y jugar. Entonces lo que ella quiere, con el mensaje que le da, con este póster de Sarah Kay, es que la aprenda a jugar y que aprenda a interactuar y a usar su imaginación. Qué importante traer a la actualidad este tema que es tan actual, ¿no? Tal cual. Marina bien lo decía el otro día también en una nota, que qué pasaba cuando se apagaba la luz, qué hacíamos nosotros, digamos, que somos de generaciones un poquito más anteriores al wifi y a todo lo que... La misma que las mías. Tal cual, exactamente. Y nada, recordar, empezamos nosotros mismos como actores a recordar nuestros momentos con nuestros abuelos, con nuestros familiares y amigos. Y donde la imaginación era el complemento que le daba el condimento a todo lo que se estaba generando mediante el juego. Claro, enseñarle a los chicos que después de la tecnología hay vida, Tal cual. Hay juegos, hay un montón de historias. Y que el vínculo es muy importante, no perder el vínculo, el jugar con el otro, el estar con el otro, el escuchar, incluso el pelear, como que los niños también crecen, es parte del aprendizaje. Recordamos los horarios de hoy y de mañana aquí en el Teatro Real. 15:30 y 17 horas, hoy y mañana, los esperamos. ¿Y después van a estar en alguna otra locación en la ciudad de Córdoba? Sí, en Ciudad de las Artes vamos a estar, ahí también tenemos funciones para escuelas y siempre estamos viajando en el interior de Córdoba. Este viernes. Y este viernes en La Chacarita. En la sala de La Chacarita. Perfecto, ¿Chacarita qué hora? Eso es a las 16 horas, 16:30 o 16. No, 16 horas. Perfecto, chicos, muchísimas gracias. Mucha suerte, mucha merg, como se dice, para hoy en la tarde. Gracias. Bueno, la verdad que la idea es muy buena, chicos, este guión que han decidido escribir y volcarse a algo que es real, ¿no? La conexión que tiene el niño con las redes sociales y la desconexión con la realidad, con la historia, con estos juegos tan lindos que teníamos antes y que lamentablemente por la tecnología hemos perdido una muy buena oferta teatral para la familia, no solamente para los más chiquitos de la casa. Gracias, Caro. Muñequita de Papel, entonces, con estreno el día de hoy. Mañana, doble función. Qué lindo. Vamos a la